pasión, intimidad, compromiso genuino que una persona siente por otra. El amor verdadero es un concepto difundido por la literatura romántica y fantástica. Algunos de sus representantes, por ejemplo, son el escritor inglés William Shakespeare, 1582-1616, con Romeo y Julieta. El poeta chileno Pablo Neruda, de 1904-1973, con sus 20 poemas de amor y una canción desesperada. El escritor colombiano Gabriel García Márquez, 1927-2014, con su amor en tiempos del cólera. El escritor japonés Haruki Murakami, 1949, con su trilogía Ika 84 y otros, para los que gustamos de leer de rechupete, mis cuervitos. El psicólogo estadounidense Robert Stanberg, 1949, asocia tres conceptos fundamentales para entender los tiempos del amor que existen, que se transforman en tres pasos para llegar al amor verdadero. Empieza con la pasión, es el primer paso y se trata de la atracción física y sexual por otra persona. Aumenta la secreción de las feromonas y produce lo que popularmente se llama la electricidad o la química del amor o la magia del amor. La intimidad es el segundo paso donde se crea el apego. Hay cercanía, proximidad y conexión. Se crean lazos más íntimos y profundos al compartir aspectos de nuestra vida. La intimidad se construye sobre la confianza, sobre la seguridad y respeto mutuo. De lo contrario, degenera en desconfianza y sospechas paranoicas. El compromiso. El tercer paso requiere de la habilidad de ultrapasar y trabajar para ultrapasar los malos entendidos y sus angustias con el fin de estar juntos. Esta es la etapa de madurez de la relación donde la clave está en creer en lo mejor de la otra persona sin estigmas, perjuicios ni motivaciones negativas. Uf, no falta mucho para definir el amor, lo iré desglosando poco a poco, mis cuervitos, para no cansarlos. Ahora vamos a nuestra respiración para conectar con nuestros ángeles y arcángeles y nos manden la tríada de hoy. Nuestra tríada es la templanza, la reina de copas y el 7 de oros. No, mis cuervitos, hoy sí me incomodaron. Veo que están tan, pero tan preocupados por las finanzas que están dejando a un lado el disfrute del amor. Eso pienso yo que es lo que mueve el universo. Es amor, un sentimiento de afecto universal que no debemos olvidar. Puede ser del signo aire, Géminis, Libra o Acuario o cualquier otro signo, pero los fuertes son esos. Recuerda que esta es una lectura general. Pero güey, es que la templanza es un ángel muy emocional, nos nivela y nos hace pensar mucho en el equilibrio. También la reina de copas, pero el amor es la cosa más esplendorosa. Hay que recordar que solo cambiamos de cuerpo, pero el alma es inmutable, mis cuervis. Con esto quiero decir que aunque pasen mil años sobre el mundo, tu racionalidad estará a flote. Es bueno porque no te darás muchos topes ni sufrirás por amores mundanos. La corriente está fuerte, es en signos de tierra, Tauro, Virgo, Capri. Tienen muy fuerte el flujo a las relaciones con importante potencial de armonía y cooperación. Ya mejoró. Asociación armoniosa con amistades y afectos recíprocos en amores, ¿ves? Ahí está el amorcito, solamente no lo olvides, el dinerín llega, pues tu empeño tiene recompensa. Hay conciliación y fluidez en cualquier asunto.
se llega a una decisión, pero no de forma impulsiva ni de inmediato. Un punto a tu favor. Yes. Tus acontecimientos toman forma, los pentáculos lo confirman. Te sientes satisfecho, satisfecha con los resultados obtenidos. Estupendo. Pero no olvides el romance, ¿eh? Pero bueno, cuando hay dinerín, el romance fluye mejor. El 7 de pentáculos representa éxito, trabajo arduo y regreso de favores hechos. No te hagas pato, mi cuervín. Conclusiones. Puedes haberte resignado al hecho de que el proyecto en el que participas no es redituable. Sin embargo, pudiera ser que lo que está limitando el éxito es la falta de visión. Es posible que con entusiasmo y trabajo esta empresa en la que estás reditúe más de lo inesperado. Y eso lo dice la base de la baraja. Tal vez tengas que viajar, salir de tu madriguera. La carta del mundo te lo pide. Bueno, mis cuervitos, ahora los dejo con Osho y los ángeles. No olvides ver tu piedra y tu número angélico. Y comparte si te ha gustado la tríada. Gracias. Gracias, gracias. Esto fue el Búnker del Cuervo.